soy un hombre perfecto, he cometido mis errores. Obviamente tener un divorcio público no fue nada fácil y que todo el mundo opine. Mucha gente ha pasado por eso y no entro en muchos detalles porque es un tema muy delicado. Hay temas que por más que pase el tiempo siguen ahí latentes. Uno de estos fue el divorcio de Luis Fonsi con Adamari López en 2009. La pareja era tan querida por el público que cuando anunciaron su separación, todo el mundo nos quedamos con cara de ¿qué? Que te pregunten, que uno no quiere hablar de eso. Finalmente tienes que igual hablar del tema porque tampoco te voy a dejar callado. Y es que recientemente durante la entrega de los Latin American Music Awards en Las Vegas, Adamari López se vio cara a cara con Águeda López, actual esposa de Luis Fonsi. Ambas mujeres se desenvolvieron con muchísima calidez y mucha soltura, como si nada hubiese pasado entre ellas o con su expareja Luis Fonsi. Yo de por sí soy un tipo transparente, o sea, no, el que ves es el que soy. De igual manera, a través de una reciente entrevista, el intérprete de la canción Despacito habló sobre los momentos más difíciles que ha tenido a lo largo de sus 44 años de vida. Entre las etapas más complicadas se encuentra su divorcio con Adamari. No tengo nada que esconder ni que fingir, entonces muchas veces hablo más de lo que tengo que hablar. Y es que recordemos que este divorcio causó muchísimo revuelo, porque se dio justo cuando a la conductora le detectaron una enfermedad terminal en el pecho. Muchas personas señalaron al cantante de haber abandonado a su ex justo cuando ella más lo necesitaba. Tampoco soy una persona demasiado misteriosa como para esconderlo. Yo la miro y se me llena el corazón de amor. Algo que también llamó muchísimo la atención del divorcio entre Luis Fonsi y Adamari fue que en medio del proceso el cantante había empezado a frecuentarse con la mujer que hoy es su esposa, por lo que muchos la señalaron de haber sido la tercera en discordia. El cantante aseguró que él estaba en ese momento empezando a vivir nuevamente. Por un lado, él empezaba a decir, no quieras enamorarte de nuevo, pero por otro lado su corazón pedía otra cosa, una nueva oportunidad. El cantante le confesó a Martín Cacamo que la primera cita que tuvo con Águeda fue en su departamento, en su balcón. Esto porque en esos momentos la prensa seguía a todas partes al cantante. Por esta razón, él quería un poquito de privacidad. El divorcio entre Luis Fonsi y Adamari no fue de color de rosas. De hecho, en una entrevista a la puertorriqueña en el programa Al Rojo Vivo, confesó que ella necesitaba escribir el libro, titulado Viviendo, porque tenía muchísimo sentimiento en su corazón y sentía que había guardado demasiadas cosas. En esa entrevista, con sus propias palabras, Adamari había mencionado, él fue muy importante en mi vida, estuvo ahí en todo momento, eso lo agradezco infinitamente, pero como mismo me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que he podido sentir. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.